Me avisan que ya estamos transmitiendo por YouTube. Bienvenidos, bienvenidas todas. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio, Monumentos, Intervención y Resignificación, charla magistral por Michelle Bogart, Monumento como Patrimonio Urbano. Estamos muy contentos de estar con Michelle, de estar además con la profesora Olaya Sanfuentes, que quiero destacar especialmente su iniciativa para invitar a Michelle, ¿cierto? Luis Montes, Fernando Pérez, quien moderará. Y para comenzar, quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de YouTube de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a dar inicio con unas palabras de parte del director del Centro de Patrimonio, Humberto Bonomo. Por favor, Humberto. Muchas gracias, Elvira. Un saludo muy breve para agradecer a Michelle por estar aquí acompañándonos, Olaya por Thank you. ayudar el magíster y el centro a organizar este encuentro y por supuesto a Luis Montes, Fernando Pérez por asistir y por supuesto al subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda. Es un placer para nosotros presenciar este encuentro hoy día, una temática que se ha visto cada vez más presente en los debates en torno al patrimonio, el rol de los monumentos como vehículos de la resignificación, la identidad y por supuesto su rol como patrimonio urbano. La verdad que lo que sucedió en Chile hace casi un año sucedió también en este año calendario en muchas otras partes del mundo y por lo tanto es muy está muy expectante la conversación que podamos tener hoy día. Muchas gracias de nuevo a todas y todos por hacer posible este encuentro. Quiero entonces saludar ahora a Emilio Lacerda, subsecretario del Patrimonio Cultural, y agradecer que nos acompañe esta tarde en este importante conversatorio. Por favor, Emilio. Gracias, Elvira. Quiero saludar a Michelle, darle la bienvenida a este panel. También saludar a todos los miembros del panel y a quienes están conectados. Ya lo mencionaba Humberto, ¿cierto? El año pasado nosotros tuvimos un fenómeno social muy fuerte asociado justamente al patrimonio urbano, entre otras consideraciones. Y una manifestación o una tendencia que se ha registrado también en el caso de los Estados Unidos recientemente. Luego de la muerte de George Floyd. Y la verdad es que el primer paso que deberíamos poder hacer para entender cómo operar en circunstancias de esta naturaleza es poder debatir y comprender el fenómeno que está atrás. Hay dimensiones obviamente políticas, legales y tal, pero también hay una dimensión conceptual muy, muy profunda que está en el fondo de esta discusión y nos parece en ese sentido de la mayor relevancia instancias como esta. Nosotros estamos aquí hoy día como desde la institucionalidad pública, digamos, también queriendo comprender el fenómeno, viendo cómo el debate académico y el debate cultural nos puede ayudar también a tomar decisiones o encontrar caminos adecuados para un fenómeno cultural complejo. Nosotros el año pasado, una de las voces que miramos para poder comprender este fenómeno fue la de Michelle Bogart, en el caso de preguntas tan lacerantes, tan potentes como quién decide la legitimidad del patrimonio en la ciudad o cómo digamos, la permanencia se cruza con el dinamismo de las decisiones propias de un campo como el del patrimonio cultural, entre muchas otras dimensiones, las nuevas discusiones respecto a la construcción colonial de nuestros estados, cómo eso se revisa a dimensiones simbólicas en el espacio público. La verdad es que son temas muy complejos que tienen un arco amplio desde la reflexión y la práctica. Así que lo digo con la mayor convicción. Celebro que el Magíster haya organizado, el centro y el Magíster hayan organizado esta instancia de panel y asistimos a ella con el mayor interés para dialogar y poder escucharlos y ver las reflexiones que aquí se presentan. Muchas gracias y de nuevo bienvenida, Michelle. Muchas gracias, Emilio. Y Thank finalmente los dejo con Fernando Pérez, quien es director del Museo de Bellas Artes y académico de nuestro programa, quien moderará la discusión, presentará a la invitada y les recuerdo a los asistentes que pueden hacer preguntas a través del chat de Zoom y a través del chat de YouTube. Estaremos atentos a sus preguntas. Muchas gracias, Fernando, por favor.
El audio. Disculpen. Muy buenas tardes a todos y todas. Gusto de estar aquí. Creo que ya se ha dicho, no quiero perder mucho tiempo, pero la universidad es un ámbito especialmente propicio para poder tocar temas tan polémicos sobre, como este, en el cual hay tantas posturas y tantas sensibilidades distintas, y creo que en eso se presta una contribución que es más amplia. Creo que voy a presentar a los tres participantes. En primer lugar, a Michelle Bogar, como se ha dicho. Ella es formada en pregrado en Smith College y en su posgrado en la University of Chicago. Y es actualmente profesora emérita de la State University of New York at Stony Brook. Ha dado clases también allí por muchos años y en la Universidad de Georgia en temas de cultura y artes visuales. Lo que hace particularmente interesante la presencia de Michelle aquí es que su campo de investigación ha estado estrecha y directamente vinculado al tema de la escultura pública y los monumentos urbanos. Creo que su trabajo tiene una pertinencia muy particular para iluminar la conversación de hoy día. Me interesa particularmente también, y estoy resumiendo mucho porque presentar a Michelle tomaría mucho, mucho tiempo, me interesa que ella ha ejercido sin duda como docente, como investigadora académica, pero que también ha sido curadora y también ha participado en diversas instancias públicas como, en fin, comités asesores, etcétera, relacionados con el arte público, de manera que su visión es tanto teórica como bastante cercana también a los problemas prácticos que se presentan en este campo. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre el tema. Creo que ha profundizado muy particularmente sobre un caso apasionante como es el de New York, y ha recibido múltiples premios y becas en relación a su trabajo de investigación. So, welcome, Michelle. We are very pleased to have you here and are expecting about your intervention. Thank you. Olaya Sanfuentes es historiadora formada en nuestra universidad y luego con estudios de posgrado, un máster en Georgetown y un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como ya se ha dicho, es profesora de este magíster y de la Facultad de Historia, y ella creo que ha investigado también temas muy pertinentes vinculados al patrimonio, a la cultura material, al arte religioso, y tiene también múltiples publicaciones sobre el tema y ha estado involucrada también en asuntos museográficos relacionados con este tema. Y por último tenemos a Luis Montes, bastante conocido de casi todos ustedes, que es licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Chile, escultor, muy conocido en el medio, proveniente además de una familia de escultores. No es algo menor, tiene tradición en el área. Él además tiene un doctorado en la Universidad de Valencia, es profesor en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y también senador de esa misma universidad, dirige un centro de investigaciones, la revista 433, etc. Además, como escultor, le ha tocado participar en muchas intervenciones sobre monumentos y él mismo como autor ha realizado exposiciones muy significativas y muy directamente vinculadas a este tema, entre varias de ellas, en el MAC, en el Museo de Bellas Artes. Yo quiero destacar la última, Contra la Razón, que realizó en nuestro museo y que sin haber estado directamente planeada para ello, resultó particularmente pertinente sobre el tema que estamos discutiendo hoy día. De manera que lo que voy a hacer en primer lugar es ofrecer la palabra a Michelle, que nos va a dar una intervención magistral sobre este tema. Luego vamos a tener dos comentarios de los dos invitados y nada, luego tendremos oportunidad de dialogar sobre el tema. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. So, Michelle, the floor is yours. Thank you. Le va a tomar un segundo preparar su presentación.
Thank you so much. Before I start, I have to change some settings in order to be able to put my slides on. So it will look funny for just 1 minute. So bear with me. I have to look at my instructions. Don't worry. Okay. Okay. Are you able to see my my screen of a slide? Yes. Okay. Perfect. Okay. Michelle. So a title everything slide. Okay. Yep. Okay. And you probably do not see me, but that's yes. Okay. That's it. So. I would just like to start, first of all, by apologizing for not speaking in Spanish, which bothers me a lot, but my Spanish is just not good enough. So I'm speaking in English, and I thank you for your tolerance of that. I would like to thank also Professor Olaya Sanfuentes for inviting me here, and Elvira Perez, Carlos Silva Pedraza, Humberto Bonomo, and all the others who worked so hard on the organization of this panel. I thank you for all of your help. It's really such an honor to be able to participate in this event and to share with you some of my experiences and my thoughts. So today, I'm not going to identify each slide I've put some labels on, but if you have any questions about any of them later, by all means, ask me. I may say a few words in the middle of things about some of them. But today I'd like to tell you about my involvement in the so-called problem of monuments, and to explain why I believe we need to think differently about them. Much of the received wisdom these days, at least in the United States, is that many traditional stone, zinc, bronze, figurative statues and monuments are bad, undeserving of a place in public spaces because they don't reflect today's public opinion, or they have aesthetic shortcomings and represent values that are reprehensible to us. While I do not deny that some of those assessments are true, I don't believe that they reflect the totality of meanings. I come to the matter as a contrarian in this climate, clearly. But I believe fervently that my approach has constructive lessons to offer those interested in public art in general and in the debates that have been roiling cities of late in Chile and internationally. I've been working on sculpture, on this kind of sculpture, since the 1970s. And yet, in certain ways, I feel like very little has changed since I myself was an art history graduate student. Since the time I started my MA, working on 19th century French academic sculpture and its criticism, works like these. Then, for my PhD, which for the dissertation was on attitudes towards sculpture reproductions and the social history of the development of markets for replicated work. And subsequently, on public sculpture in New York City from 1890 onward. Since that time, I have consistently had to justify the choices of my objects of study. Initially, I met with disdain for my interest because of the very medium of sculpture. Art historians in the US considered it
sculpture secondary and inferior to painting. I mean, that just was the outlook, sort of still is. Then there was the problem of the work's stylistic properties. In the United States, people in the art history discipline privileged modernism and abstraction. And judged on that basis, figurative statuary could not possibly measure up. It was deemed retardataire, simply unworthy of study. These biases against academic figurative sculpture have remained entrenched, and I believe have unwittingly informed the thinking of subsequent generations of scholars, the students of those who initially harbored the negative attitudes. Sculpture, and especially public monuments, have, throughout the time of my career, been underappreciated and understudied. And we're talking here about scholarship, much less art education in schools, of which there here is none. The field of American art, history of American art, art of the United States, its textbooks in particular still reflect this. So the scholarship is missing the same degree of insight and, more significantly, objectivity as is devoted to painting. The ingrained prejudices against the very medium have colored the attitudes of those who consider themselves to be cutting-edge investigators of visual culture. The disdain goes beyond the matter of style, of course, to that of iconography and power, which monuments have always worn on their sleeve. And I'm just showing you, this is was the Dewey Arch, which was temporary and meant to be temporary when it was first built. It was made of staff, a plaster type material that was used in many world's fairs. I'm sure those of you who've studied world's fairs in Chile are familiar with staff and this sort of phenomenon of a temporary monument. And this this triumphal arch was dedicated to America's, the United States, triumph in the Spanish-American War, and was the product of multiple sculptors. So a lot of different people worked on this. But the basic idea of power is pretty obvious in this work and many other works like it. And that issue of the iconography and power became evident when I began to work on public sculpture in New York City, when I began work in the 1980s and early 1990s, which was the moment coinciding with the what was known as the culture wars in the United States. It was a moment, however, when public sculpture also became a sort of a problem because of the ideological or political meanings attributed to them. So obviously, in the case of the Dewey Arch, there, imperialism, class and racial bias, and sexism. Scholars of various critical stripes failed to grasp, and this we're talking 1990s, early 1990s, they failed to grasp what certain cultural and social historians had come to advocate, namely the merits of studying historical subjects or historical objects with a degree of distance and objectivity, of examining the foibles of the works and their creators without having to take them to task explicitly for not exhibiting the same degree of moral insights as their successors. Both style and political partisanship have informed interpretations of statues and monuments ever since, to the extent that scholars actually paid any attention to them, because most didn't. Certainly, the general public was oblivious, here at least.
here in the US. In any event, as I went along, I felt like the wrong questions were being asked, you know, taking these things to task all the time. And I just sort of kept on going. So these are books that I wrote that deal with these monument subjects. And the work that I undertook then and in the years since has sought to show that the urban built environment, public sculpture in particular, should be understood not merely as objects, but also as processes, as social processes, that process motivated and enhanced the physical forms, and that the significance of the works lies in that enterprise. Thus, all of my studies explore the importance of municipal institutions, specific organizations and organizational structures, as well as specific people. I've investigated the genesis and the afterlives of monuments through socio-historical, sociological, biographical, and art historical lenses, and with an eye trained in particular upon the architectural, landscape design, and institutional contexts. I've showcased the complexities and contradictions of how monuments and public art actually got there, and the specific urban conditions, people, and negotiations involved in this process, why they ended up looking as they did, and sometimes investigating my own role in that process, which certainly enabled me to see just how convoluted things were and still are. My studies included, to some small extent, in the first case, the soon to be dismantled monument to Theodore Roosevelt. This is in front of the American Museum of Natural History. Long history to this monument. Subsequent work I did on hero statues dedicated to men like the failed presidential candidate, Samuel Tilden, whose statue you see here in Riverside Park in Manhattan, work highlighting complex and fraught negotiations among estate trustees, the sculptor, and the city. And multiple investigations of this monument, Civic Virtue, which was an allegorical monument that was begun in 1908, completed in 1922, moved twice, and then battered about as the result of gender politics and peculiar timing, both in 1922 and then in the 2000s, the years 2007 onward. I've also written on the New York City Design Review Agency, which is known as the now known as the Public Design Commission, and the activities and aspirations of public officials, very influential public officials like Robert Moses, whom you see here, who was a major figure in New York City design and planning from 1933 to about 1964 in various ways. And I've written about people like him on the genesis of New York City's public monuments and their failure sometimes to be realized. My most recent book examined how New York City became invested how the city became invested in public sculpture beginning in the late 1960s. Work that included a chapter on how city investment, economic and certainly social investment, bureaucratic investment, investment in figurative monuments in Harlem, was a key development of recent public art. So when asked what's notable in the recent present about public art in New York, I concluded that these figurative monuments were what were notable. And most people didn't pay much attention to these sorts of works. I've also been an advocate for protection of statues
as a member of an advisory board that oversees proposals for conservations, removals, and relocations by the city of New York. And you're seeing just some examples of these that I've had some involvement with. And most of these kinds of relocations or removals, they were done either in conjunction with the reconstruction of parks like Washington Square Park, where they had to move some statues around to suit the new design, or they were in response to cars inadvertently bashing into those monuments on busy highways. So the works were threatened, and so they needed to be moved away from the cars. This is a sketch for a monument that now stands in Battery Park in Manhattan that is, it looks quite different now. The final version is different from the sketch you see here. The statue portion, the figure of Verrazano, looks the same. And this is a sketch that shows a design approval by that New York City agency, the Public Design Commission, or as it was known, the Art Commission of the City of New York. They have to approve anything that goes on city property for that's permanent. So much of the work I've examined remained, as we say, under the radar, ignored more or less, until the 2017 protests over Confederate monuments in Charlottesville, Virginia, and the murder of a poor young woman named Heather High in the context of those events. And that situation, and subsequently the May 2020 murder of George Floyd in Minneapolis, Minneapolis, Minnesota, plus a president, a U.S. president, flaming the fires of racism, set off a cascade of monument removals, both official and illegal. So you have both going on. In New York City, the statues of surgeon Dr. J. Marion Sims, and then the Theodore Roosevelt were targeted as for removal as symbols of hate, with the Sims statue removed and Roosevelt destined to be removed. So the museum has indicated it doesn't want it anymore. And the city, it's complicated, but the city property, so the city and the museum have come to an agreement. We don't know where it's going to go yet, so it's still there, if anyone is still in New York or here in New York. New York City, in this context, has followed a process based on some longstanding protocols, if not hewing or staying closely to those protocols very recently. But although enduring lots of vandalism during the protests immediately following Floyd's death, the statues of New York City, in fact, haven't experienced the same degree of destruction, at least not yet. And that fact is because the mayor, our New York City mayor, Bill de Blasio, had already in 2017-2018 appointed a sort of task force that was dedicated to essentially rubber stamping the removal of this Sims monument. Sims was a surgeon who had operated on slave women in the 1840s. It's a very complicated story, but that was the premise for the removal and deeming him a symbol of hate. Bill de Blasio, Mayor de Blasio, in an atypically forceful move, backed up this committee's findings more recently. Thus, although the city of New York has three statues of Christopher Columbus, they have not met the same fate as many of those
elsewhere. De Blasio and then New York State Governor Andrew Cuomo are also of Italian heritage, and that certainly helped. Since the murder of George Floyd, however, statues have been coming down right and left elsewhere, as has also happened in Chile, of course. In the United States, subjects of disgrace monuments now range from Confederate soldiers to former presidents like Ulysses S. Grant and other former heroes like Junipero Serra. These were in the Serra and the Grant were in San Francisco, Golden Gate Park. Those involved in condoning the removals include many academics, many of whom previously took little notice of statuary, in part for the reasons I've mentioned, but who in the context of the Black Lives Matter movement endorse removal as a way to obliterate statues as symbols and legitimations of systemic racism. The purity of the embodied subject has become the primary basis for removal. As a work in a public space, a work like these statues is deemed a symbol of power and legitimacy. This attitude assumes that the works function, to some extent, as some of their sponsors or the artists intended them to. Although there is no inherent reason to assume or to accept this concept of a statue as a celebration of a hero or formalization of authority. For those advocates, these advocates of statue smashing, removals mark a reckoning, a new beginning, a clean slate, as if obliterating the object is the cure for the problem. In some cases, scholars have done actual research on the specific work in question, all with the purpose of revealing the racist and nefarious dealings and motives of the villainous parties involved. Whether those same kind of criteria will now be applied to artwork in museums and to New Deal post office murals in the United States remain to be seen. I'm just showing you two murals that I've learned in the last month. The post office, unclear where this order came from, but they have been covering some of the offensive or murals in the post offices that are deemed offensive. And these kinds of murals are in post offices all over the country from the 1930s. So in effect, the meanings of all of the offending monuments are all the same, whether or not those findings are grounded in research. Research in many cases has been deemed not all that important or necessary anyway. I've tried to point in a different direction, one that doesn't take the concerns about historically ingrained racial justice as the sole point of departure for understanding a statue or monument's significance. I come to this as one whose research is centered on how each artifact is bountifully complex and unique, representing the outgrowth of a social process with biographical, psychological, political, that is federal, state, and local dimensions, and involving artists, municipal officials, design and other professionals, and many others, all with different motivations and each responding to specific circumstances. The history of these circumstances are as idiosyncratic as any other. They reveal intricacies of power, the peculiarities and foibles of human behavior, and the challenges and triumphs of civic negotiation. They are urban historical artifacts. Virginio Arias's Manuel Baquedano monument in Santiago's former Plaza Italia, for example, has been vilified and defaced
for Baquedano's role, as I understand it, his role in suppressing the rebellion of the indigenous Mapuche chiefs and the occupation of Araucania. But a full investigation of the monument's process of development within the context of the urban and national politics, Chilean politics, and focusing on specific individuals circa 1928, I believe can offer important, nuanced insights into the workings of the municipality and the activities and No, no se escucha. Creo que tenemos un problema de conexión. Tenemos que esperar un momento, me parece. Estamos intentando comunicarnos con Michelle porque no se escucha. Muy bien, esperamos un momento a recuperar la conexión.
Sí, mientras recuperamos la conexión, sobre todo para quienes se puedan haber integrado posteriormente al inicio de la intervención de Michelle, simplemente sintetizar algunos de los puntos que ella ha planteado. Por una parte, su interés en un tópico que ahora se ha vuelto como muy importante y que aparentemente en el momento que ella comenzó a estudiarlo no lo era tanto, como el tema de la estatuaria académica, etcétera, etcétera, incluyendo un aspecto muy interesante que creo que Michelle destacó y que es el de que ha existido, y desde hace mucho, los historiadores lo saben muy bien, monumentos que a pesar de su apariencia son transitorios. Han existido muchos, los que se hacían, por ejemplo, para los funerales de los reyes durante la colonia y muchos otros, y algunos de ellos bastante sofisticados y que tomaba mucho tiempo construir. Y creo que Michelle con eso situó también un poco el tema en una cierta dinámica de la representación monumental. Y yo creo que un segundo punto que ella venía planteando, disculpen si interpreto bien, ustedes la escucharon directamente, a lo mejor puedo hacer alguna interpretación personal, no quisiera, pero creo que su intervención contribuyó mucho a situar esto que se señaló al comienzo, de que estamos frente a un fenómeno muchísimo más global, que ha ocurrido. Ella mostró un poco el proceso que ha ocurrido en los Estados Unidos, en qué momento, por determinadas circunstancias sociales, determinados monumentos comenzaron, digamos, a ser contestados, intervenidos o directamente retirados, ya sea legal o ilegalmente. Ella ha planteado ese punto y dio muchísimos ejemplos de cómo esto ocurría, señalando que las motivaciones eran en general diversas, de distinto tipo, si la seguí bien. Y me parece que un punto que ella planteó a continuación tiene que ver con la postura que ella misma ha asumido en relación a este proceso, y es intentar comprender la complejidad representativa de los monumentos, en el sentido que ella dice, un monumento no es solo la representación de autoridad o de bien o de mal de un personaje o algo así, sino que en ello están involucrados múltiples aspectos históricos, el contexto histórico en el que en un momento dado se erigió un monumento, la intervención de los poderes públicos, de la municipalidad, es decir, que podemos obtener de un monumento un conjunto de elementos de conocimiento que evidentemente van más allá de una como representación simplista solamente de un aspecto representativo del monumento. Y me parece que en ese momento llegamos a Baquedano, que ya estaba aplicando un poco ese punto de vista sobre Baquedano, y parece que eso fue riesgoso, digamos, porque ahí se nos detuvo la transmisión. Pero yo creo que esos eran como los puntos que ella venía planteando hasta ahora. Sí, estoy comunicada con ella. Se cayó internet y está intentando conectarse de nuevo. Pero estamos en comunicación. Okay, I appear to be back. So yes. Would you like me to try to get my slides on again? Or would you like to just go on ahead? No, I think you go on. We were talking about the Baquedano case. Probably you can take it from there. Okay, I will try to get my slides back on. Okay. Give me 1 minute. Okay. Can you hear me? Yes, perfectly. Okay. Is this where you lost me? A bit. I think when Baquedano was with interventions of this kind of thing, that was the moment when you stopped talking. All right, to us. Just 1 second.
So it's okay, Michelle, if you start from there, because all the way there. Your argument again could be okay. So this is where yes. That's yes, the exactly. last thing? Okay. Exactly that, yes. I have two pages, 2.5 pages or so, 3 pages left. Is that, do you want me to continue or do you want yes, me to please. Finish? No. You continue, please. Okay. So I apologize. Let me just, whoops. So I think this is where you lost me, and I said that the Baquedano has been vilified and defaced for his role in suppressing the Mapuche and the occupation of Araucania. And then I was saying, and I apologize if I'm repeating, but a full investigation of this monument's process of development within the context of urban and national politics and focusing on specific individuals around 1928 can offer nuanced understandings, important and nuanced understandings, into the workings of the municipality and the activities and power players of Santiago. So I'm suggesting that there are a variety of other additional ways of understanding the Baquedano, and from the superficial reading that I have done, I haven't seen that what I was sort of looking for. So somebody needs to do that. Then you could take Columbus monuments. We have in New York, as I said, we have at least three statues and 2 more busts that are just blocks from each other. 2 of these, the Suñol and the Russo, are very close to each other. And the Emma Stebbins, the one by a woman, is in Brooklyn. But the Russo was sponsored by an Italian American group, the Suñol by a Spanish American group. So there are some interesting ethnic things going on there that I'm very interested in. But in addition, the Russo was sponsored by influential individuals like Italian American newspaper publisher, seeking to boost circulation as well as ethnic pride and validation in New York. Looking beyond New York City, each of the many Columbus monuments, just taking New Haven, Chicago, Columbus, Ohio, San Jose, California, Providence, Rhode Island, the District of Columbia, and of course, Valparaiso, taking these as examples. And I just learned that the one in Valparaiso is being removed in anticipation of October 12th. That these Columbus monuments were all commissioned and installed at different periods of time, at different moments in specific cities' life courses. Each of them was the culmination of specific local histories, of specific socio-political moments affected by particular times, places, landscapes, aesthetic operations, and groups of individuals. Thus, each embodies something different, even when conditions and motivations appear to be on the face of it quite similar. Each statue's story then tells us something rich and can offer an affirmative humanistic experience based upon insights into individual circumstances, activities, and aesthetic effects that can enhance appreciation of urban surroundings. This experience doesn't have to come at the expense of racial justice. The monuments are testaments to the richness of art and life, even when the circumstances are terrible.
Each reveals some basic human values and themes and aspirations, such as dedication and commitment, or the complexity of personality. And each stands as a successful product of collaboration and negotiation. So my point is that the significance and worthiness of monument heritage goes far beyond their roles as merely embodiments of certain subjects of good or bad men. That is a limited conception, but these days in the United States and many other nations, it seems, such attitudes, along with the disdain for any monument that was installed without input from the racially or ethnically diverse populations that we'd now expect or hope to see weigh in, any monument that doesn't come from that place, completely that attitude governs the received wisdom about what a monument is or does. In the wake of recent actions, those who abhor the subjects of monuments like Columbus or Baquedano and so on have spurned the idea of permanency for such works. No matter that the statues were accepted by municipalities as part of the city's official and everlasting collections, thus formalizing a commitment to maintaining and protecting them. And that commitment, at least, was in New York legally built into the mandate of its public design commission, the obligation to maintain and care and protect its monuments. And that's 1898 when that all starts. Yet the alternative solution has usually not been some sort of cutting edge new embrace of impermanency. In New York City, certainly, people's notion of public art has remained rather tradition bound, limited in conception, and conservative. Some artists and sponsors have rejected traditional forms. So this is an example of a work that replaces the Sims, and the design is a figurative bronze with a title of allegorical title of victory. It's not clear to me what the victory is, but that's what it's called. Some artists and sponsors have rejected traditional forms and merely seek permanency for new types of images, as we are seeing in Brooklyn, budget permitting now, with planned monuments to the late Congresswoman Shirley Chisholm. This is planned for the edge of Prospect Park, or the monuments simply strive to celebrate new substitute heroes, better in keeping with our times, as we see with the new Women's Rights Pioneers statue that just went up in Central Park about a month ago, celebrating Susan B. Anthony, Sojourner Truth, and Elizabeth Cady Stanton. And this also has a complicated history. It was originally only meant to celebrate Susan B. Anthony and Elizabeth Cady Stanton. To some extent, this idea of celebrating new substitute heroes appears to be the strategy underlying some of the American organization called Monument Lab. Its various new participatory initiatives, which were just announced in Monday's New York Times. The point is that no conception of public art is sacred. Now, some see this fact as a rationale for destroying the old. I see things differently. Although I felt like I'm virtually alone in this, I think I am, certainly around here, I don't accept the idea that we are bound to the age-old and outdated interpretation of what is an historical civic statue as being the idea of it is being solely a celebration or a symbol of top-down power. As the culmination of a process that has a historical and an urban dimension, it's far more than that. But we can only grasp
those full array of meanings, past and present, and we can only discuss them properly if we leave the monuments where they are, if we maintain them just as we read books, offensive books, or leave paintings of bad people and bad things on the walls of museums, if we leave them as enriching and multidimensional objects of investigation. So that's my opinion. Thank you. Thank you so much, Michelle, for your intelligent and sound approach to this difficult subject. So we have more time for some conversation. And now I will offer the word for comments. So, por favor, Luis, si puedes iniciar tu comentario. Luis Montes. Ah, muchas gracias, pero la verdad es que estaba Olaya antes que yo en el programa. Ah, bueno, sí. Ustedes son los dueños de casa, yo soy invitado, así que yo me sigo lo que ustedes me digan. Adelante. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que primero quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, de haber escuchado la conferencia de Michelle. Y especialmente quiero agradecer a quienes me han extendido esta invitación, ¿no? Al Magíster de Patrimonio y al Centro de Patrimonio de la Universidad Católica, con quienes hemos estado ya trabajando en otras oportunidades y la verdad es que agradezco mucho esta posibilidad. Respecto de la conferencia de Michelle, me parece que en principio no está tan sola, ¿no? Cuando plantea que el monumento debe ser considerado exactamente en su multidimensionalidad, y yo me atrevería a decir también en la diversidad de significados que recoge. En ese sentido, claramente el desdén de la propia academia en términos de la revisión que ha hecho por parte de la historiografía, ¿no? Específicamente de la historia del arte respecto del análisis del monumento, es que, y no solamente el monumento, sino a partir del monumento de toda la historia de la escultura, me parece que nos deja un espacio de trabajo y una misión que en cierto sentido se viene a ratificar cuando vemos como diagnóstico la distancia entre el patrimonio y la ciudadanía. Realmente el diagnóstico de hoy es justamente esa distanciación. Y de hecho apenas se produce la revuelta en Chile, ya hace casi exactamente un año, yo planteaba que justamente el desafío era recomponer el lazo entre monumento y ciudadanía. Y eso no pasa por otra vía que no sea la reapropiación. Eso podría ser desde una perspectiva abierto desde la investigación que permitiese justamente volcarnos sobre ese cúmulo de significados. Y a mí me gusta entenderlo tal como lo plantea Michelle en la perspectiva del monumento como el monumento como un proceso. Y ahí no hay ejemplo más interesante que el de las esculturas de las estatuas hablantes de Roma, ¿no? Esas esculturas que quedan de la Roma clásica y que hoy siguen siendo utilizadas casi como un buzón de los ciudadanos, ocupando justamente esa dimensión no sacralizada de la escultura, sino incorporada a una función que viene a construirse en el vínculo entre esta ciudadanía móvil, esta ciudad que se transforma, y la estatua como permanencia objetual, no permanencia significativa. Ahora bien, hay varias cosas que tienen que ver con aspectos específicos de lo que sucede en Chile. Yo me atrevería a decir que, y lo he planteado otras veces, la hipótesis de que en Chile no existe la noción monumental.
Y esto dado porque el monumento establece necesariamente una relación entre el dispositivo monumento y el lugar. Y en ese sentido sabemos, nosotros sabemos que en Chile no hay, no hay muchos monumentos que no hayan sido trasladados de un lugar a otro, como si de alguna manera esa transitoriedad ya no sea simplemente una práctica que devenga desde una acción no legal, sino más bien de decisiones que provienen de la autoridad y que han decidido resituar, no en una, sino en varias oportunidades, las esculturas que, por ejemplo, se instalan en Santiago. Puedo citar varias. El monumento Higgins ha tenido 3 localizaciones. El monumento Andrés Bello ha tenido otras 3 localizaciones. Yo diría que de los monumentos que no han sufrido ninguna movilización de su lugar original está justamente el de Manuel Baquedano. Pero son casi excepciones porque de hecho en la misma Plaza Italia está ubicado el monumento a la colonia italiana que debe tener entre 3 y 4 localizaciones. Por lo tanto, la noción de monumental, si efectivamente vincula monumento y lugar, se destituye al ser la misma autoridad la que ha determinado esa movilización. Y por lo tanto, coincido justamente con esta frase con que Michelle concluye su alocución, ¿no? Cuando dice, ningún concepto del arte público es sagrado y no estamos ligados indefectiblemente a la interpretación unívoca que plantea el autor originalmente. Y efectivamente a mí me parece que ahí no solamente coincido, sino que yo intensificaría esa proposición en 2 aspectos. La primera es que la investigación es crucial y de hecho esa ausencia, ese espacio inabordado, a veces también lo han realizado los mismos artistas contemporáneos. Y aquí yo quiero proponer el caso del artista español Rogelio López Cuenca, que ha realizado sendas investigaciones sobre la estatuaria de su ciudad natal, Málaga, y también de Madrid, donde devela justamente la misma dirección que lo hace Michel sobre el Colón de Nueva York, ¿no? El Colón que está ubicado, el Colón ruso, lo anoté, ¿no? Devela el origen. Devela el origen, devela el financiamiento, devela el interés político que de alguna manera instala esa escultura en ese lugar. Eso lo hace un artista contemporáneo que está produciendo de forma intensa hoy, y en la exposición que aludía Fernando, ¿no? En Contra la Razón en el Museo Bellas Artes, había una obra de mi autoría que hacía un vínculo sobre un trabajo que hizo Rogelio López Cuenca sobre la historia de una escultura, que era la escultura del señor Delarios en Málaga, que en la República Española, la Segunda República, termina siendo destituida, bajada del pedestal, arrojada al mar, pero una vez que acaba la República y se instala el gobierno franquista, es sacada de las profundidades del mar Mediterráneo para volver a ser colocada en el mismo lugar. Lo que hace el artista en ese momento es estudiar la historia para volver a reivindicar justamente el lugar de la escultura, no en términos del significado original, sino justamente como un transcurso. Esa posibilidad que ofrece el arte contemporáneo de reinterpretación me parece que es vital y es revitalizadora. Y en eso particularmente baso mi trabajo autoral. Y en otra dimensión, respecto de la propia investigación, es que cuando no hemos escarbado en las bases del pedestal, cuando no hemos abierto esa dimensión original que le otorga sentido en términos de comprender las fuerzas que promueven la erección de un monumento, es que no alcanzamos a ver ni siquiera el lugar el contexto donde fue erigido. Nosotros acabamos de terminar, y digo nosotros porque lo hizo el Núcleo de Investigaciones, Cultura y Contemporaneidad, terminamos recién la investigación sobre el monumento Schneider, un monumento que fue erigido en Santiago de Chile entre el año 1971 y 1974. Y logramos dar con
yo diría que gran parte de la documentación que nos permite comprender cuál fue el origen del monumento. Michel no tiene por qué conocer ese monumento en particular. Refería a un comandante jefe del ejército que fue asesinado antes de que Salvador Allende asumiera en el gobierno. Y lo que hace ese monumento, que es un monumento absolutamente abstracto, que no tiene ningún nivel de personificación, ¿no? No hay una representación directa del homenajeado, es conceptualmente reivindicar el rol de la democracia chilena como un hito intransferible, inamovible y permanente. Lo interesante es que el monumento se inaugura en 1974, una vez que el gobierno de Allende había sido derrocado, y las palabras que se pronuncian para la inauguración del monumento son exactamente las mismas que se habían pronunciado para promover su erección. O sea, nuevamente en 1974 se vuelve a hablar de la democracia chilena que es inconmovible. Y eso es tremendo, ¿no? Porque finalmente nos permite entender que ese monumento no es sino una especie de, digámoslo así, un vestigio. Es un monumento vestigial. No somos capaces de verlo, sino que el monumento en sí mismo es un vestigio de otra época, es un vestigio de otro momento, que dado el cambio de la ciudad, ahí se erigieron centros comerciales y grandes hoteles, ni siquiera podemos permitirnos ver aquello que fue el proyecto urbanístico en el cual ese monumento estaba inmerso. Por lo tanto, no puedo sino coincidir en que la apertura del significado del monumento obedece a una voluntad, ¿no? A la voluntad de reconocer en este, yo hablaría de dispositivo, ¿no? De un dispositivo que es de carácter político, que es de carácter histórico, que es de carácter estético y que evidentemente conforma una trama urbanística, comprender que esa voluntad nos puede llevar a comprender esta cuestión. Y para terminar, me parece que no necesariamente en Chile se ha dado un movimiento equivalente a lo que ha pasado en otras partes del mundo. O sea, me parece que lo que pasó en Inglaterra, que algunas de las cuestiones que han pasado en Cataluña, algunas de las cuestiones que pasaron también en Bélgica y por supuesto en Estados Unidos, han identificado más claramente el monumento con el prócer que ha venido a ser puesto en cuestión. Y por lo tanto, los valores del monumento tienen que ver con aquella personalidad, aquel héroe que fue representado en el bronce o en la piedra. Aquí en Chile, la revuelta tuvo una intensidad mayor y por lo tanto me parece que como una gran ola, ¿no? También vino a poner en cuestión otros monumentos aledaños que no necesariamente coinciden en esa dirección ideológica en la cual pudiésemos leer a Baquedano. O sea, muy cerquita está el monumento al presidente Manuel Balmaceda. Está ahí mismo también el busto del poeta José Martí, que es el inspirador de la Revolución Cubana. Incluso podemos leer los dos monumentos a la colonia italiana y la colonia alemana que está al lado, ¿no? Y la verdad que la intensidad de la acción que acomete, en este caso, la ciudadanía sobre aquellos monumentos no diferencia entre un significado u otro. Y eso tiene que ver con que hay dos cosas, ¿no? Hay dos posibilidades. Una, entender que la revuelta tiene esa magnitud que finalmente pasa por encima del significado, o la otra posibilidad es comprender que aquello que se ha debilitado es, de alguna manera, la armadura simbólica del propio monumento. O sea, el monumento también, y eso lo acabo de referir desde un librito que acabo de comprar, ¿no? Que se llama Piedras de Florencia, ¿no? Que habla acerca de la relación entre la escultura y el gobierno. Y en ese sentido la escultura se comprende como una representación del Estado. Y por lo tanto el debilitamiento de esa armadura, ¿no? De esa armadura de respetabilidad que ofrecía el monumento como representación de un ideal unitario en el sentido de la nación y por lo tanto representante también justamente de ese concepto de Estado, es que finalmente se ha debilitado, especialmente en un contexto como el nuestro, ¿no? Yo espero haber
puesto algunas de las cuestiones que puedan venir a complementar muy humildemente el trabajo de Michelle, que verdaderamente vuelvo a aplaudir. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ofrecería la palabra a Olaya Sanfuentes para continuar con esta ronda de comentarios. Primera. Bueno, muchas gracias, Fernando. Y también quiero agradecer al Centro del Patrimonio y al Magíster de Patrimonio de la Universidad Católica, porque la verdad que me honra el poder haber invitado a Michelle y poder estar con ella también conversando estos temas. También quería agradecer a Luis por sus palabras, y además creo que hace un diagnóstico bastante certero de la contingencia y la permanencia. Y yo quería, así como Michelle habló en su conferencia de cómo aportar constructivamente a mirar este problema, entre comillas, de los monumentos, quería tomar una idea que dice ella, que es cuando habla del monumento probablemente como la encarnación o visibilización de un proceso complejo donde hay bastantes dimensiones y actores involucrados, y proponer quizás mirarlo como algo pivotal, algo que es capaz también de mostrar la falencia de un sistema, sobre todo cuando el monumento se ve atacado. Y pienso esto porque probablemente si hubiera una situación de base donde la gente que se siente invisibilizada no lo estuviera, los que se sienten callados no lo estuvieran, o si tuviéramos una buena educación cívica o una buena educación histórica, probablemente no estaríamos hablando de estos temas, sino que probablemente estaríamos hablando de lo que hay detrás de estos temas, que es la injusticia, la falta de igualdad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo me pregunto, así como ustedes dos han dado algunas interpretaciones, si el pasado y la memoria están invadiendo muchas de estas manifestaciones que estamos viendo, unas con carácter más de revuelta, otras con carácter apegado a la contingencia. Creo que debiéramos combatir, entre comillas, estos problemas con más pasado, con más memoria, con historia, con ideas, y no con decretos ni con destrucciones. Y entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo grande por tratar de enseñar a nuestros ciudadanos a través de la historia. Y creo que en ese sentido nuestro sistema ha fallado, la historia cada vez tiene menos espacio, la formación ciudadana también tiene cada vez menos espacio, y eso explica por qué muchas veces miramos estos monumentos sin contexto. ¿Por qué moralizamos a veces problemas que son mucho más complejos? ¿Por qué queremos desconocer y anular, estoy hablando también de la política de la cancelación, en vez de conocer entornos y contextos? Y ahí puedo agregar procesos, como nos sugiere Michelle. Y en el fondo es un llamado a revisar el pasado sin anularlo, y no aplicar la moral contemporánea a la moral del pasado. Y también tratando de ser constructiva, creo que el monumento, así como Michelle nos dice, que es la visibilización de un proceso, también puede ser un gatillante para el futuro. Y entonces ahí ya lo planteo como pregunta: si el monumento está afectando mucho a nuestras emociones, y claramente nos falta más ideas que se pueden también, esta brecha se puede llenar con las ideas que da la historia, ¿qué hacemos con esas emociones? ¿Tenemos que repensar los homenajes, las conmemoraciones, las monumentalizaciones en el espacio público?
en mesa ciudadana donde haya más actores que estén involucrados. Tenemos que quizás desordenar un poco a aquellas esculturas que de alguna forma están siendo una afrenta directa para comunidades que sienten que su propia dignidad está en juego, y me refiero, por ejemplo, a aquellos afroamericanos que son tercera o cuarta generación de personas que fueron esclavas, por ejemplo, y ven y se pasean por un espacio público donde hay monumentos que fueron esclavistas. Podríamos hacer, por ejemplo, un cementerio de esculturas que ya no tienen significado en el espacio público. Podríamos llevarlo a una sala especial de museos donde uno puede hacer una sala que diga esculturas que ya no son parte del juego democrático. No sé, estoy poniendo preguntas para los que estamos aquí, para ver si se nos ocurre alguna respuesta. Pero básicamente quiero hacer un llamado a ver no solamente las dimensiones artísticas o patrimoniales, sino que también la posibilidad de hacer una enseñanza de la historia a través de competencias y habilidades que nos ayuden a no tener estas posturas maniqueas, no pensar cuáles son los buenos y cuáles son los malos, sino que a mirar los entornos y los contextos y los procesos a través de los cuales estos monumentos están donde están. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Olaya. Michelle, if you want to make a couple of remarks around the conversation, if not, we continue and we ask for comments and questions. You need to unmute your microphone. Okay. You can hear me now, yes. I think. Yes. Thank you. I just have a couple of comments. I mean, all these ideas are great, and I was just reminded, I don't remember where the Schneider yes. monument. I was in Santiago, so I saw a lot of monuments, and most of what I saw were fairly recent, 1960s, 1970s, and so on. And I mean, there needs to be a lot of work if it hasn't been done. That's the sort of thing I would find so fascinating about how those sorts of, you know, because I look at them and they're like, oh my gosh, you know, some of them are these heads, and I don't remember where the Schneider was or whether I saw it, but that it doesn't matter whether it's good, you know, that what is interesting is to fill out the entire picture of the role of public art in Santiago, just taking one example, and the role that it sounds like your public officials, who are, what is their position? In other words, is it municipal? Is it national? And who are those people? And what are their political affiliations? And how much control do they have? So that's one thing. And of course, the ideal solution is more teaching of this, which is something I tried to do when I was teaching, but I'm not teaching now. And the reason that I'm complaining so much about academics is that they are all, there's one sort of one line, basically. So I don't know that Professor Sanfuentes is suggesting how much of that would happen in the United States, but ideally it could happen in Chile and elsewhere. The final thing I just want to say about the cemeteries and museums and the rethinking, I mean, there is a lot of that going on, as far as that's what this monument lab is supposedly doing, but they got
$250 million or something from the Mellon Foundation. So they'll do something. But the problem with the museums and cemetery, the museum idea here is not very likely to happen. Museums do not want these objects because the one of the problems, of course, here is that they, and the reason that the Charlottesville problem arose is that some of those works, you know, the white supremacists have attachments to those as their heritage of a certain sort. And so museums don't want people like that coming in and revering these and or doing worse. And also there's simply a space problem. There's no, the Roosevelt, for example, it's a huge monument. So a number of people here have suggested museums or cemeteries, and I think there's possibly a place for that, but it's very limited. And logistically, in the United States, at least, is problematic. I don't know about in Chile. If you can do it, you should do it. Thank you, Michelle. Bien, voy a mencionar muy de manera muy sintética un par de comentarios que están en el, no preguntas, que están en el orden de la conversación, que creo que coinciden más o menos con las posturas. De una parte, un comentario de Patricio Orellana que sitúa en un contexto este fenómeno planteando de que viene de mucho antes y tiene que ver con una manera de borrar la dimensión histórica o la dimensión patrimonial de nuestra cultura. O sea, sitúa el tema un poco más allá. Y un par de comentarios de María Adriana Gebauer que menciona por una parte la necesidad de que los monumentos reflejen el pensamiento ciudadano y su evolución, cuestión que aquí también se ha tocado y que coincide con la apreciación de Michelle sobre la multidimensionalidad de los monumentos. Yendo a las preguntas directamente, hay una que creo que va directamente a Michelle y que en cierto modo, ella ya lo ha mencionado, pero quizás puede, perhaps Michelle, you can elaborate a bit more about the issue of that publication of the New York Times and that investment of the Mellon Foundation in reimagining monuments. Because the question is, do you think that kind of initiative could be part of a heritage politics on monuments or something like that, that should be part of cultural politics or policies, in fact. You need to unmute once again, please. The Mellon initiative is incredible and very welcome. And I think some of what they're doing, a variety of things. Now I saw this all just, I found out since Monday that they have a kind of like a geo mapping. So they're mapping contentious monuments and showing where those have happened. And presumably there's going to be information about what happened. And then, and people are certainly doing research and will contribute, I assume, to that on the histories of the local Confederate monuments. It's the mandate, though, for the Mellon is a social justice driven one. And so that's just, and that's fine. It's going to inform the way in which they go about doing whatever it is they do, the people that they have brought on board for their board of advisors and things like that. So it's going, I'm seeing it so far, at least, they haven't talked to me, and
or you know, various other people who work in different ways on these things. So the money now here with and this project indicates that the force of the discourse on monuments is going to continue as it has kind of continued. And it's kind of, from my perspective, like a steamroller. And that's what I find troubling. It's not that I'm all in favor of rethinking, of going forward. If they're going to, the photograph in the New York Times shows the Robert E. Lee monument covered in colorful street art. You know, if that, it hasn't been removed, but it's still destroyed from what it was. And so that seems to be how things are going. And the Mellon, the Ford Foundation has also been, they were behind a lot of what happened in 2017. So that's where the money and so the intellectual power is going in that direction. I don't know if I've answered the question, but the Mellon project, the initiative is complex and multidimensional in the sense that they have different projects that have been going on and different projects that clearly will continue to go on, but they're all about reimagining the notion of the monument in the new era. Thank you very much, Michelle. Quisiera, hay tres preguntas que podría dirigir a Olaya y Luis, eventualmente, que me parece que coinciden, las voy a presentar en conjunto, de Cristina González, Yuri Cruz y Mauricio Garrido, y todos ellos se refieren a este rol que ustedes han destacado de la educación, de qué manera, o sea, aceptando la importancia de la educación, del aprendizaje en relación a este problema, seguramente en muchos niveles, en alguna de las preguntas se habla de los niveles escolares, pero también está el nivel más interpretativo, universitario, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven ustedes que el rol que la educación, cómo podría concretarse ese rol que la educación podría jugar en torno a este problema? No sé, Olaya, si quisiera partir. A ver, tampoco tengo la solución al problema, pero tomando algo de lo que dijo Luis, de la importancia de la investigación, creo que el historiador y el académico en general, incluso el artista que trabaja solamente en la academia, está muy en su torre de marfil, y es algo que se le critica mucho, investigando para el paper easy, para poder promoverse académicamente, y yo me pregunto si está atento también a las demandas sociales, a los problemas sociales, y a este tipo de problemáticas que estamos conversando. Entonces, si uno estuviera atenta, relevaría problemas dentro de su sala de clases que tienen que ver con los problemas que están ocurriendo en el escenario público, y podría no ser una historia aplicada, pero sí una historia atenta a los problemas que están ocurriendo afuera. Y donde los monumentos, vuelvo a decir, son pivotales de las cosas que se han invisibilizado, las que se han tocado, historias que se sacralizan con un monumento pero dejan otros procesos que no han terminado, comunidades que quizás no tienen su propio monumento, y ahí me atrevo a decir, Michelle, que además del cementerio de la escultura o la sala del museo, pienso que otras actividades más performáticas podrían ser incluso tener una paridad en cuanto a las representaciones. Si no hay ninguna escultura, por ejemplo, de un esclavo, que haya una escultura de un esclavo al lado de un esclavista,
o incluso sacar una escultura de donde estaba y dejar el espacio vacío para poder educar. O sea, respondiendo a tu pregunta, Fernando, creo que desde la academia, los historiadores, podemos hacer una investigación un poco más aplicada, pero al mismo tiempo estar atentos a cuáles son los problemas para poder hacer una investigación enfocada, y eso a nivel universitario. Y también generar productos o soportes que también se condigan con lo que está ocurriendo en la sociedad contemporánea. Y bueno, a nivel escolar sería ideal también que todas estas preocupaciones que estamos discutiendo aquí tengan alguna bajada específica en los currículum nacionales. No puede ser que tengamos pocas horas de historia, pocas horas de formación ciudadana y después nos quejemos de que vandalizan la escultura. O sea, hay una brecha ahí que hay que solucionarla con políticas públicas bien concretas. Eso. Muchas gracias, Olaya. Luis, ¿querrías agregar algo sobre este tema, educación, cultura, monumentos? Muchas gracias, sí. Coincido con Olaya, en el sentido en que muchas veces la posición del académico universitario tiende a cerrarse en el circuito de que le demanda la propia universidad. Pero en ese mismo sentido, yo creo que la universidad debe darse espacio justamente para establecer aquí su rol de vinculación con la comunidad, entendiendo que la extensión universitaria debe atenerse a ese significado, ¿no? O sea, la vinculación con la comunidad también pretende abrir la universidad, no solamente para entregar, sino también para recibir, ¿no? Y justamente la dimensión, y aquí voy a un concepto que trabajamos sobre la dimensión del arte contemporáneo, es que la contemporaneidad no significa simplemente estar en un tiempo, ¿no? O sea, no solamente compartir el tiempo histórico, sino que ahondarse en la complejidad de ese tiempo para poder llegar a intentar aprenderlo. Y por lo tanto, me parece que en los aspectos donde yo trabajo más particularmente, que es la formación de jóvenes artistas contemporáneos, trabajamos justamente con ese concepto, con el concepto de la, digámoslo así, con el abordaje de la cotidianeidad, de entender justamente el presente como un lugar donde se reúne la complejidad tanto del pasado como de la propia subjetividad. Y me parece que en ese sentido la formación de los artistas, ¿no?, como potenciales productores de obra que de alguna manera permitan recoger la intensidad de estos presentes que vivimos, me parece que cumple un rol importante. Simplemente para terminar, con referir un proyecto que estamos realizando y que tiene justamente que ver, digo que estamos realizando porque se presentó y está en la etapa de validación, ¿no? Es un proyecto de extensión de la universidad donde estamos trabajando con dos colegios, uno en la zona norte y uno en la zona sur de Chile. Y trabajamos con niños de etapa escolar a los cuales le estamos preguntando justamente primero qué entienden ellos por monumentos, qué entienden por las historias que ellos mismos están identificando, en la manera en que su propia historia puede llegar a ser materializada como un monumento, e invitándolos finalmente a construir con los materiales que les sean propicios, ¿no?, a la edad escolar en que están, a intentar institucionalizar, ¿no?, para poder institucionalizar, para construir su propio monumento. Y en ese sentido, reivindicar justamente el valor del habla de las comunidades por sobre la institución, digámoslo así, la gran institución que viene a poner en ejercicio las máquinas de construcción de identidad. La educación debe estar a todos niveles, y lo hicimos también en la exposición junto a Fernando, ¿no?, con una serie, no solamente conversatorios de carácter académico, sino también trabajo que hacíamos con el público, especialmente dirigido a niños, ¿no? O sea, una exposición de arte contemporáneo que aborda el tema de los monumentos también se abre a ese diálogo que finalmente debe acoger no solamente a quienes somos expertos y quienes trabajamos más profundamente en el tema, sino fundamentalmente a la comunidad, a la ciudadanía, que están también interesados en la manera en que el espacio público compone su propia identidad, ¿no?
Muchas gracias, Luis. Michelle, necesito ir cerrando porque estamos en tiempo, pero creo que hay una pregunta más para Michelle. There is another question, Michelle, and perhaps if you want to add some words about this issue of education and the current state of the situation in the United States about this issue. But there is a question, I will summarize a bit. Is also worth preserving monuments of problematic figures for their role in calling attention to the very complications and problems which they currently represent? If I understand correctly, were you saying, is there a place for maintaining the monuments? Say it again? And using them as a way of presenting the complications and also the complexity, I would say, of history. Absolutely, absolutely. I mean, that's really my point, is that that I'm saying in a nutshell that statues don't have to be celebrations, even if they were put up for that purpose. We don't have to. So I've said on many occasions, I don't care if the person being memorialized is a good person or bad person at this point. I mean, to me, the monument, it's a work of art in the sense that that's how it was maybe created, or it may have significant aesthetic qualities like in Rome. And actually I also would argue that the aesthetic qualities are part of its role within the landscape, so that to take a work to task simply because it represents some flat idea of or bad person is again to diminish the palpable aesthetic aspects of the work. That's a different matter. But yes, I absolutely I say yes to that question. I had one other, I know you have to stop. So I had one question about this. The outreach idea, I think, is absolutely critical, and it's a great idea. I mean, it would really energize people to be trying to think about how to engage audiences of publics of different age groups and things like that. One thing I'm curious about, because this came up with The Sims, because I said, you know, leave The Sims where it is and bring the school children out and get them in the presence of the statue. They can not only learn about who this terrible person was, but they can also learn about what a bronze is, you know. But then somebody pointed out in New York City, and this is not including the pandemic, but you can't take a group of public school children out on a field trip without going, you know, signatures and all sorts of stuff. So I'm just curious how easy it is to, say, get school children out of their school into a public place. Is that feasible at your school or at any school or wherever? Olaya? Bueno, no es lo más fácil del mundo sacar a los niños del colegio, pero sí está estipulado que hay unas horas de libre disposición que son para eso. Pero yo, cuando hablaba Luis, y habiendo visto además su estupenda exposición en el Museo de Bellas Artes, también hablo de la educación informal que se da a través de los museos, y donde en Estados Unidos es fantástica. Los museos son una de las instituciones con mayor, que la gente tiene depositada más confianza. Entonces hay que aprovechar ese potencial
con la posibilidad de educar en todos estos valores y en estos conceptos que estamos hablando. O sea, no solamente estoy pensando en los niños, sino que en comunidades grandes que son diferentes y que pueden hacer un ejercicio democrático adentro del museo. Es como una suerte de pequeño laboratorio de lo que después podrían hacer también en el espacio público. Te recomiendo a ver si puedes hacerle un seguimiento a la obra de Luis, porque fue realmente un llamado a entender los monumentos en una forma muy sutil, muy estética. Creo que vale la pena también hacer un llamado al arte. Y como decía Luis, hacer un diálogo, pero es un diálogo con la comunidad y también es un diálogo interdisciplinario para poder hacer esta suerte como de pequeño laboratorio de entendimiento democrático. Bien, muchas gracias, Olaya. Bueno, Luis, puedes hacer llegar a Michelle el catálogo de la exposición, por lo menos. Muchas gracias. Así que, nada, yo interpreto, recibo por el chat una... agradecimiento de Humberto Bonomo como director del Centro de Patrimonio, que agradece al Magíster y a todos quienes han permitido esta tan rica conversación. Yo quisiera agradecer muy especialmente a nuestros tres panelistas, especialmente a Michelle por la manera en que introdujo este tema de una forma tan estimulante, pero también evidentemente a todas las personas del Magíster que colaboraron, como ha dicho Michelle, para que esto fuera posible. Y aprovecho la ocasión para agradecer también a todos los que están tras las pantallas, ayudándonos a comunicarnos, manteniendo la internet y toda esta suerte de milagro que es poder vernos a distancia. Así que muchísimas gracias a todos y todas que nos siguieron en esta conversación. Muchísimas gracias a participantes y muchísimas gracias también a organizadores. Elvira. Bien. Muchas gracias. Muy interesante estuvo la conversación. Quiero agradecer especialmente a Laia, Luis Monte y a todos los estudiantes y profesores que se han conectado con nosotros y a través del canal de la Universidad Católica. Muchas gracias. Bien. Dios, encantado.